Bueno amigos, este es un video de la serie de cómo manejar una moto. Pues ahora les voy a explicar cómo prender una moto. Y pues lo básico, los controles. Este switch tiene que estar en abierto o prendido. Aquí tiene dos posiciones, tiene que estar así. Y pues la llave obviamente tiene que estar puesta y abierto el switch, y básicamente eso es todo. También para seguridad tienes que poner clutch o ponerla en neutral, y bueno, eso sería todo para empezar. En primera, clutch, los dos switch abiertos y listo. Bueno, ahora hay dos formas de prender una moto. Una es mediante la marcha, es presionando esto, ya cuando todo está prendido, presionas este y la moto da marcha. No, la mía no tiene batería, entonces pues no da marcha, pero o sea, teóricamente tienes que poner el clutch o ponerla en primera y darle marcha y la moto prende. Igual en algunas motos pues le necesitas acelerar tantito y aceleras. Y la otra forma es mediante el crank. Ahorita les voy a mostrar cómo. Ahora les voy a mostrar cómo se prende la moto mediante crank o patada. Pues como les dije, tienen que ponerla en primera o poner clutch. Yo voy a poner clutch. Y ahorita pongo el freno este porque está de bajadita. Pones el clutch, prendes todos los switches que te hice. Y ahora le das con el crank. Bueno, hay una tercera forma de prender la moto, no tan recomendable porque se pueden desajustar las válvulas si lo haces muy seguido. Es mediante puchón, o sea, básicamente la técnica es igual que prender un carro estándar de puchón. Pone segunda y pues agarras vuelo. Ahorita no hay necesidad de que nadie me empuje porque está de bajadita. Y pues nada, me voy a deslizar tantito y cuando agarre vuelo suelto el clutch y el motor va a empezar a girar y ya se prende. Acelero tantito y listo. Ahorita voy a hacer una demostración donde va a seguir con el cámara.